found cigarettes in your Fendi coat. Even though you don't even smoke, I was changing your access codes. Yeah, I could tell you no one knew. Yeah, you've been acting so conspicuous. You flip it on me, say I think too much. You're moving different when we make. Pájaros del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño,
y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se la llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Palabra de Dios. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to ustedes vinieron a la casa de Dios para que el Señor consagre el amor que se profesa en presencia del ministro de la iglesia y ante la comunidad cristiana. Ustedes ya están consagrados por el bautismo. Ahora Cristo, al bendecir ese amor, los enriquecerá y fortalecerá por medio del sacramento del matrimonio para que puedan ser mutuamente fieles y también para que puedan asumir las responsabilidades propias de la vida matrimonial. No se preocupen que no son tan difíciles, ¿eh? Ahora la vamos a ver. No es tan difícil. Es simple, compañero, es simple. Bueno, les pido a ustedes que expresen ahora con sinceridad su propósito delante de toda la iglesia. A todos los que están solteros dicen que es difícil de casarse. Y en acá no es tan difícil. Bueno, Gastón y Ormena. ¿Vienen libre y voluntariamente para contraer matrimonio? ¿Se comprometen a amarse y respetarse durante toda la vida? Bueno, ahí está lo primero. Miren, esto está bueno. ¿Se comprometen también a colaborar en la obra creadora de Dios, asumiendo la responsabilidad que les toca en la comunicación de la vida? ¿Y en la educación de los hijos, de acuerdo con la ley de Cristo y de la Iglesia? Lo van a educar, no lo van a dejar ahí solito. Entonces, ya que es todo sí, tómense la mano derecha ahora. Estrechense la mano derecha y manifieste ante Dios y la Iglesia el consentimiento matrimonial. Gastón, ¿quieres recibir por esposa a Ormela? No te adelantes, que tengo que cerrar el micrófono. Espérate que faltan las obligaciones, amigo. Y promete serle fiel, tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándolo y respetándolo durante toda tu vida. Sí, quiero. Bueno, Ornella, ¿quieres recibir por esposo Gastón? Y prometes serle fiel, tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándolo y respetándolo durante toda tu vida. Sí, quiero. El Señor confirma el consentimiento, acerque la mano, que ha manifestado delante de la Iglesia, y realicen ustedes lo que su bendición les promete, que el hombre no separe lo que Dios ha mandado. El Señor bendiga estos anillos que se entregarán el uno al otro como signo de amor y fidelidad. Gastón, entrega este anillo a tu esposa Ornella como signo de tu amor y fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ornella, entrega este anillo a tu esposo Gastón como signo de tu amor y fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
el Espíritu Santo de Dios derrame siempre su caridad en vuestros corazones. Amén. Y a todos ustedes que están aquí reunidos, los bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos experimentado el amor de Dios en la boda de Gastón y Lomela. Podemos celebrar.